ese frito característico también de la región. Mi querido Misael Balbuena, te mando un abrazo, bienvenido. Ariana Nolasco, nuestra asistente de enlace, ya anda por ahí, pendiente de la rifa. Curionoax Bolívar me dice, saludos desde Oaxaca, en donde la región del Istmo de Tehuantepec es la zona más cara del país, la inflación a todo lo que da. Yo pregunto, ojalá me digas, por favor, tú que eres nuestro enlace en Oaxaca, ¿qué ha hecho Murat? Díganme algo que haya hecho este jovencito, el gobernador de Oaxaca. Es que de veras, o sea, señores, señoras, señoritas, mucho ojo para el 2024. Tenemos que poner el foco en el perfil, quiénes son, qué han hecho. No porque seas senador o diputado, quiere decir que tengas capacidad ejecutiva, Es muy diferente. Pero tenemos que empezar por ahí. El legislador es el que está trabajando en las leyes. Ser ejecutivo es otra cosa. Ser ejecutivo es tomar decisiones. Vea usted la declaración del gober de Nuevo León, hombre. ¿Cómo es posible? Yo no soy responsable de lo del agua. ¿Yo qué? Oye, maestro, renuncia. Si no tienes capacidad ejecutiva para resolver la problemática de quienes confiaron en ti, ¡renuncia! ¿Por qué no renuncian? Ahí está la clave, ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué no se van? Es un tema muy delicado. Tenemos que verificar, así, a quién vamos a llevar al poder político, al poder público, a la próxima presidencia de la República. No puede ser. La mañanera se ha convertido en un lugar a donde nos dicen cuántos muertos llevamos. Pero bueno, gracias, gracias. Y el tema de la inflación, dicen que ahora ya va otro programa, otro plan inflacionario. ¿Quiere decir que el que presentaron no sirvió? Bueno, yo pregunto, yo nada más pregunto. Dice Enrique Rodríguez Ronquillo, excelente fin de semana, maestro Polo de Lara. Hasta Zaragoza, Puebla, un gran abrazo. Señores, hoy va a llover. Hoy va a llover y no lo digo por el clima, no lo digo por el frito que está haciendo, porque ya usted que al rato hace un calorón del carambas, pero el día de hoy me da mucho gusto recibir a mi amigo, el maestro Aurelio Leonor Solís, artista, bueno, y promotor de cultura y cuestiones artísticas en Puebla, un ícono nacional, yo diría internacional también, pero hoy viene como Aurelio Leonor. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Polo. Muchas gracias, de veras. Cómo te agradezco esta invitación. Y agradecerte en nombre de todos los que han participado, artistas, por supuesto, aquí contigo, escuchar sus sueños, ver sus sueños, decirles, oye, ¿te gustaría ir a una entrevista con mi gran amigo Polo de Lara? Sí, 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 todo mundo está dispuesto a estar aquí contigo, porque de veras que eres un personaje muy importante en Puebla, en México y en muchos lados, Polo, porque has dado una apertura a todos, a todas las ideas, a muchas cosas, y estás logrando algo muy importante que es vital en la vida, conciencia. Eso es muy, 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 muy importante, pues. Y hoy vengo como pintor. Oh, 50 años. No, bueno. Imagínate, yo estuve en la antigua Academia de Bellas Artes como estudiante. Ahí las escuelas sirven para algo muy importante a través de los benditos maestros. Una semilla, una estructura. Ya lo demás, posteriormente, todos, pues depende de uno. Uno debe tener todas las ambiciones en la vida para lograr muchas, muchas cosas. Porque qué tan importante, fíjate que, digo yo, que qué privilegio existir. Sí, no, bueno. Qué privilegio, qué dicha de vivir con el derecho de ser. Nada lo impide. Dicha de vivir con el derecho de ser. Qué interesante. Sí, eso, en mis locos pensamientos que a veces tengo,
Pues yo digo, pues mira, qué dicha de estar viviendo con el derecho de ser. ¿Cómo puede ser? Si son las armas del saber, mucho mejor. Porque a través de esas armas del saber, Polo, amigos, pues tienes todo para seguir luchando con tus ideales, como, claro, como ha sido mi caso. No tienes que tener todo para lograrlo. Lo único que debes de tener, esfuerzo, cariño y atención hacia los demás. Oye, ¿y disciplina? No, total. Sobre todo en eso del arte. El arte piensa que naces con un talento y que a la hora que se te ocurre ya lo puedes expresar. No, esto del arte es algo muy, muy responsable, pues, en la vida de los que tienen esa misión a través de ese don, segurísimo. Pero sí hay que estudiar mucho. A mí no me ha costado, sino que me he entregado a este mundo maravilloso del arte. Y mira qué vida tan bonita, mi buen Polo, a través de estos 50 años, conociendo a tanta y tanta gente, tratando de, con mi pintura, decirle al mundo que vivimos, México, un pueblo maravilloso, en todos los ámbitos, culturalmente. Ya hay otras cosas que nos duele, es cierto, pero si uno encuentra la cultura de nuestros pueblos, vas a ver qué maravilla, en qué pueblo tan hermoso vivimos. Oye, eso, 50 eso es lo que pinta. Años. 50 años. Mencionabas hace un momento, yo ya lo había dicho aquí, quiero comentar, porque hay que honrar las decisiones que se toman. Aurelio Leonor y su servidor un día nos sentamos, platicamos y dijimos, oye, a ver, vamos echando para adelante un espacio en Factor Radio. Yo creo que valdría la pena que en este quinto aniversario, que viene ya el 15 de noviembre, Aurelio, en donde por supuesto estarás con nosotros como galardonado de Factor y como invitado especial, pues valdría la pena, ahí se la dejo de tarea a la directora del programa, pues hacer un collage con las imágenes de todos los artistas que han desfilado aquí en Factor Radio, porque ha sido, y te agradezco, Aurelio, para mí en lo personal, un tema mágico y un tema didáctico. He aprendido platicando, conversando. Yo no tenía proclividad al tema del arte, soy ignorante. He ido a exposiciones, tú me has invitado, he ido al Barrio del Artista, que por cierto tiene rato que no me invitan, pero pero he ido aprendiendo, y yo creo que eso es lo más importante. O sea, hablabas hace un momento de la semilla. Bueno, tú generaste también una semilla en tu servidor. Pero hablando de semillas, ¿quién depositó la semilla en ti, Aurelio? O sea, porque hoy tú dices, 50 años volteas, ¿no? Ves en el espejo retrovisor, ¿y dónde están los 50 años? O sea, no están. La vida es así de efímera, de fugaz, se va o nos vamos nosotros, pero en tu caso y en el de los artistas, está en las obras, en lo tangible, en lo que van dejando. ¿Quién sembró esa semilla en ti, Aurelio? Fíjate que una historia rápida, bonita. Yo soy hijo de un pintorazo, un decorador de la época, que se llamó, él me puso su nombre, Aurelio Leonor Muñoz de Tecal y de Herrera. El artesano allá venía seguido con su mercancía aquí. ¿Del Onix? Del Onix, sí, claro. Sí, por supuesto. No sé cómo es que conoce a los maestros de la antigua Academia de Bellas Artes, y él es parte también como estudiante. Tengo algunas fotos donde marcan que él está estudiando ahí. Se vuelve un gran decorador junto a los grandes decoradores que había en esa época, principalmente en la antigua Academia de Bellas Artes, había muchos decoradores. Él desarrolla esa capacidad. Algún día lo invitan a ir a Santa Cruz Tejalpa a decorar una iglesia, uh-huh, que por cierto está
tiradita, vale la pena que las autoridades correspondientes la rescaten. Hay que hablarle a Gerardo Islas, ¿no? Que regrese. Pero bueno. Un buen amigo, saludos. y conoce a mi mamá allá, en Santa Cruz de Jalpa, desde la Mixteca Poblana. Se entienden, vienen a vivir acá y aquí nacemos muchos, muchos hermanos. ¿Cuántos? Algún día escuché a mi mamá que fuimos como 13. ¿13? Sí, algunos no llegaron, algunos se quedaron en el camino, uh-huh. Y otros muchos, pues ya desgraciadamente varios de mis hermanos han fallecido. Pero tuve un hermano, Rafael Leonor. Rafael Leonor, un excelente pintor, sí, también. Claro, claro. Entonces, sigo pensando que el ser humano tiene un destino. Pero a través de ese destino vale la pena un total desarrollo. Un total desarrollo quiere decir entrégate a esa misión. O sea, pero tú viste al maestro decorador y replicaste el tema, ¿o cómo fue? No. ¿En dónde se da el chispazo? El chispazo se da en que en mi casa, mi jefecita chula, que tanto recuerdo y tanto quiero, pues ya falleció, por supuesto. Ella quería que yo hiciera yo algo en la vida, porque en esos tiempos, en esos lugares, no era necesario el estudio en esos tiempos. No era necesario muchas cosas. Podías ir a una escuela solamente con la primaria. Yo tengo 78 años, por supuesto. Por eso estoy hablando de esas épocas. Fui al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. No podía ser de otra manera. No, pero ahí encuentro algo muy importante: disciplina. Claro. La vida es disciplina, definitivamente. Si no hay disciplina en uno, si no hay un compromiso, no hacemos nada. Ahí encuentro, pero empieza el llamado del arte. Le digo a mi mamá, a través de algunas explicaciones que le tuve que dar, por qué no podía yo desarrollar mucho los estudios, porque yo nací para pintar, definitivamente. Me lleva a la antigua Academia de Bellas Artes, conozco a un maestro muy importante en mi vida, Ángel Márquez Figueroa, hermano de José Márquez Figueroa, el de la idea de fundar el Barrio del Artista. Él me dice algo muy importante, que es un consejo. No tienen que decirte cómo, simplemente tienes que luchar por hacer eso que te nace, eso que te inquieta, eso que te, bueno, que te inquieta y que te atormenta, desarrollar algo que sientes que tienes, ¿no? Oye, lo que llaman ahora el FUA, deja que fluya el tema. Totalmente. Luego en la vida, fíjense ustedes, que me puse a estudiar mucho. Hace 50 años, quiero decirles que llego a mi casa muy valiente después de estar en la Feria de Puebla haciendo apuntes, ya que me encantaba el retrato. El maestro Ángel Márquez me manda a la feria, llegué a hacer en un día 22 retratos. ¿En un día? En un día, apuntes. Había yo adquirido una velocidad y una precisión increíble. ¿A qué edad, Aurelio? 27 años. Si me das permiso, en lo que sigues hablando, le voy a pedir a nuestra responsable de producción que empecemos a subir imágenes de tu obra. Por favor. ¿Me das permiso? Sí, claro. Adelante, Aurelio. Por favor. Entonces llego a mi casa. Yo pintaba casas. ¿Pintabas casas? Sí, era yo un decorador. Le hacía yo al yeso, a la albañilería, impermeabilizaba, siempre con andamios y toda la cosa. Pero cuando yo decido a casa y le digo a mi familia, a mi esposa, ¿sabes qué? Me dedico a las artes, dejo de pintar casas. Irresponsable actitud la mía, pero si no ha sido esa decisión, bueno, benditas casas, seguiré yo pintando, sí, casas. Claro. Pero, qué cambio tan bonito. No, 50 años, increíble, mi amigo Polo, todos ustedes, lleno de grandes vivencias. 50 años haciendo arte tuyo. Sí, sí, sí. O sea, más allá de la promoción. Sí, y de la política. No, tú no eres político. Tú eres artista. No, yo amigo de los políticos. Amigo de todo el universo. Pero
O sea, más allá de promover, de darle la patada a muchos artistas que hoy son grandes artistas también, sí. Lo tuyo, tu carrera como tal, llega al 50 aniversario. Aniversario, sí, vamos a hacer una gran exposición en la Universidad Autónoma de Puebla. Y hablé con la doctora rectora. Nuestra amiga, la rectora. Ay, sí, lindísima mujer, pues. Y para el otro año, seguro, voy a celebrar mis 50 años como pintor. Pues yo te aplaudo, Aurelio. Te aplaudimos porque es un aplauso genuino, cabal. Tú sabes que yo apuesto todos los días por la grandeza de Puebla. En eso estamos. Exacto. Y tú le has abonado a la grandeza de Puebla. O sea, ¿qué es la grandeza de Puebla? Aquí está. Y no me digas nada porque es un reconocimiento de tu amigo Leopoldo de Lara al artista, al hombre, al comprometido, pero sobre todo al poblano. Al poblano que ha entendido qué es lo que tenemos que hacer. Alguien me dijo alguna vez, Aurelio, me dijo, haz lo que tengas que hacer. Y tú has hecho lo que has tenido que hacer. Cuéntame, ya tenemos imágenes tuyas ahí en la pantalla. Una procesión en la Mixteca. Siempre he intentado, y seguro que lo voy a seguir haciendo, mi buen Pablo, todos ustedes, captar esa esencia de nuestro pueblo. Uh-huh. Pintar nuestras costumbres, pintar la grandeza, pues, o lo cotidiano de la vida. Sí. Qué bonito es meterse en este caso, ahí una procesión en la Mixteca, cuando veneran a un Cristo muy milagroso, el Señor de Tejalpa, cuando todo nuestro pueblo, con ese fervor que estamos viendo, pues qué bonito. No estaban así, es una composición mía, por supuesto. Sí. Muy, muy bonito. A mí lo que me impacta de tu obra, maestro Aurelio Leonor, es la iluminación que le imprimes a cada cuadro. La luz, dice. La luz. Dios es luz. Yo estoy convencido de todo, ello. Todo es luz. Y yo veo cómo, por ejemplo, ahí estamos viendo una flama, no sé si todavía está en la pantalla, pero impacta en el rostro de quienes están en la procesión. Mira este cuadro tan bellísimo. Un detalle de catedral. ¿Sí? Yo intento, no promuevo religiones, muy respetuoso del creer o no creer, pero sí intento hacer sentir ese misterio, ese fenómeno que se da en el interior de todos los templos. Es que es místico. Sí, totalmente. Es un tema que cada quien puede aceptar o no, interpretar o no, pero se respira un aire de misticismo. Sí, en esa pintura que se llama Un rayito de luz, qué bonito. Ahí tenemos a dos pequeños. Ay, sí, sí. Es una princesa y su hermanito, ¿no? Seguro que sí. Están mirando un barquito ahí en el río. Es el río poblano ahí en la Mixteca. Y qué bonito detalle pintar esa inocencia, pues, de los pequeños. Me encanta, he pintado niños, pero por cientos. 50 años, imagínate todo lo que pintar. A ver, la pregunta obligada, Aurelio. ¿En qué tiempo te llevas, por ejemplo, a hacer este cuadro? Por lo menos 2 meses. 2 meses. Y diario estar pintando. Es increíble, ¿no? No, meterse al tema, porque a mí me encanta meterme al tema. Parecería uno un loquito, pero no está uno loquito. Hay que dialogar con la gente. No, yo creo que, a ver, maestro Aurelio, te lo digo con un gran respeto y admiración. También hay que aceptar que hay algo de locura en todo esto. Y mucha magia. Sí, y mucha magia. ¿Ahí qué estamos viendo? Ahí sigo en la Mixteca poblana, ya que mi mamá era de allá. He pintado muchos temas de allá. Abrevando se llama. ¿Cómo? Abrevando. Abrevando. Cuando muchos jinetes de muchos lados van a ese pueblo, el quinto viernes de la cuaresma, a venerar al Cristo de allá. Entonces, es increíble cuánto fervor de nuestro pueblo a algo que te hace un milagro o te hace sentir bien.
a través de tus ruegos y muchas cosas, ¿verdad? ¿De la fe? De la fe, sí, porque la fe, pues, es la fe y eso es lo primero en la vida. ¿Sin fe? No, bueno, nada. Yo diría, perdóname, sin fe no eres nada. Sí, por supuesto. Y entonces me gustó mucho este tema. Tema muy, muy bonito. Sin duda alguna. Vamos a las siguientes imágenes. ¿Tienes un récord establecido? No. ¿No sabes cuántos cuadros has pintado? No. A veces me tardo 3 meses, a veces un retrato muy rápido, 15 días. Pero digamos, ¿hay un libro, un catálogo todos tus cuadros? Yo creo que mi hija ha tenido el cuidado a lo mejor de guardar ciertas fotografías, ya que últimamente le estoy tomando una foto para conservarla. Ya con esa tecnología se puede conservar. Oye, pero le vamos a mandar mensaje a la Secretaría de Cultura del Estado. Ojalá pudieran hacer un libro con toda tu obra, Aurelio. O sea, perdóname por lo que te voy a decir, pero ya no es tuyo. Tu obra ya es de todos los poblanos. Y creo que merecemos un gran libro en donde pudieran venir todas estas imágenes. Mira este anciano. Ya pasó. Ah, este ejemplo del amor. Sí, una pareja, ¿de dónde son? Aquí, mira, regresamos al anciano. Mira qué belleza de anciano. Sí, claro. Cuando yo trato de captar eso que tiene el interior, pues no nada más el ser humano, sino la vida, ¿no? A través de líneas y colores, porque hay que estudiar también este fenómeno óptico, psicológico de los colores. Sí, por supuesto, y tú lo manejas de manera magistral. Sabes, tú sabes, maestro Aurelio, que es un hombre preparado, que de acuerdo a tu conducta en la vida, se va reflejando en tu rostro. Si eres una buena persona, lo vas a reflejar en tu rostro a la edad a la que tú has llegado, a la que yo estoy llegando, pero si eres una mala persona, el rostro se te va a descomponer. Eso está científicamente comprobado. Y ahí el rostro de este señor, que a mí no me gusta decirles ni adultos mayores ni nada, es un señor, refleja luz, así de simple. O sea, no refleja maldad, no refleja situaciones de perversidad. Y lo logras captar de manera magistral. Pues yo no sé cómo, seguro que allá arriba te dan esos dones. Me queda claro. Seguro, pero hay que desarrollarlos. Sí, claro, claro. Pues sí, porque yo digo que a lo mejor dicen por ahí que todo el mundo trae un don. Yo creo que sí. Pero ahora desarróllalo. Pero ponlo en práctica. Regresamos a la pareja de enamorados. ¿De dónde son, Aurelio? De la Tlizcayo. A lo mejor no estaban de enamorados, yo pillo, le dije a la dama que si permitía que ese personaje la pudiera abrazar, ¿sí? dijo que sí, le digo, oiga, pero a ver una carita así simpática, y yo malvado hasta los ojos, se los hago chuecos a ella de tanto amor. Esto de la pintura es una magia, ¿eh? Sí, claro. Es increíble. Y luego ese fondo que le pongo al propósito, ¿no? Lleno de tormentas, de yo no sé qué, pero arriba hay una luz. Siempre, siempre hay una luz de esperanza. Siempre arriba hay una luz, eso es muy importante. ¡La medusa! ¡Ay, sí, esa medusa! Escuchando la leyenda, o todo lo que puede ser la leyenda de esta preciosísima mujer encantadora, ¿no? Que por una envidia le dan un tormento de que su pelo sea, sean serpientes. Pues un nido de víboras, ¿no? Sí. Yo también no le pongo a las víboras, pero me gusta cómo empieza la metamorfosis. Sí, porque a ciencia cierta no son víboras. No son víboras. No son figuras que pudieran emular el tema. Ajá. Muy bien. Como una metamorfosis. Sí, bellísima chica. Y me encanta que pocas veces pinto un rostro en blanco. Sí, tienes razón. Porque por lo regular pues la piel tiene tonalidades increíbles. Pero hoy a propósito quise pintar
un rostro en blanco, para darle ese misterio que tiene toda esta leyenda tan, tan hermosa. Sí, es atípico este cuadro del maestro Aurelio Leonor. ¿Qué estás haciendo en este momento, Aurelio? Pues pintando unos retratos que me mandaron a hacer, que están quedando, y más me vale que queden muy, muy bien. Porque, eso estuvo bueno. Porque es un requisito muy importante. El retrato es el retrato. Yo no puedo decir, no, es que así lo veo. El retrato es el retrato. Es la esencia y el parecido de a quien he pintado, ¿no? Y a través de eso, fíjate, presumiendo, pues algunos gobernantes aquí en Puebla están en la sala de gobernadores, en algunas iglesias están unas imágenes que me han pedido que pintara el Señor de la Misericordia. Aquí en la Compañía de Jesús también, en San José Mayorazgo también, y otro... Impresionante, ¿no? El de Mayorazgo. Y hay otra imagen que pinté también en San Francisco Tlaloc. Oye, ¿el Señor de las Maravillas? No lo he... Pinté el Señor de la Misericordia. Pero el Señor de las Maravillas, ¿no? No lo he pintado todavía. Sería extraordinario, ¿no? Ahí te lo dejo como apunte. Para mí, bueno, yo soy devoto del Señor de las Maravillas. Sí, no, increíble el fervor que tiene esta imagen. ¡Qué bárbaro! Vienen de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Pues nada más ve la procesión que se hace. Te voy a dar un dato que no me estás preguntando. ¿Sabes qué? ¿En qué fecha celebramos a nuestro Señor de las Maravillas? No. El 1 de julio. Y ese día pues nació ya. Y ese día nació tu amigo Julio Leopoldo. Pero mira, bueno, ahí te la mira, dejo. Mira qué gracia tan sí, bella. Sí, es, a mí me tiene así como muy emocionado. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué viene? Ya nos comentaste que el 50 aniversario será el año que viene. Felicidades a nuestra rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, una mujer sensible que seguramente en tu entrevista te ha de haber dicho, adelante Aurelio, vamos con todo. Ay, sí, mira, fue así un encuentro muy bonito, como si fuéramos los grandes cuates. Así es ella, ¿eh? Sí, tan sencilla, tan a todo dar, sí. Pues, además con un compromiso que vemos que lo está haciendo, pero muy en grande. Sin duda. ¿Cómo va a estar esa fiesta de los 50 años, Aurelio? Porque para volverte a tener en el programa está muy complicado con tu agenda. No, si algún día yo te pido que sea yo te invitado, por favor, acéptame. Hablando con las autoridades correspondientes de la propia universidad, ellos tienen una agenda. Okay. Por supuesto, yo no puedo llegar y decir, ¿saben qué? Para tal fecha quiero. Hay varios recintos ahí de la propia universidad muy importantes. El Complejo Cultural, Casa de los Muñecos, el Museo de la Memoria y el Carolino. Te debían de dar permiso, ya estoy yo metiendo mi cuchara, pues de hacerlo de manera simultánea, que pudiéramos los poblanos disfrutar de tu obra en todos esos lugares, no sé, una semana, 15 días... Estaba yo escuchando, y esto ya no tiene nada que ver con el maestro Aurelio, el INEGI da a conocer en su última medición, lo voy a platicar con Sergio Zaragoza el lunes, de esta empresa que colabora con nosotros y que nos da a conocer muchas mediciones, pues aquí se le da mucho juego a la noche de museos, y no, Puebla está abajo de Chiapas en estas visitas a museos. La gente no va a los museos y yo creo que se requiere reforzar este tema, ahí se las dejo a las autoridades, pero estamos abajo de Ciudad de México, de Chiapas, que cualquiera diría, ¿cómo? Si aquí somos la ciudad que tiene mayor número de museos, pues no, la gente no acude a los museos como debería de acudir. Y en este caso, me parece que sería un buen incentivo, Aurelio. Va un compromiso a la Secretaría de Educación Pública aquí en Puebla. Regresen a los Juegos Florales, por favor. Esa es la mejor forma de un desarrollo de la cultura de los pueblos, que es tan, tan importante para la paz. A ver, ¿cómo es eso?
Los juegos florales, si te acuerdas, hace 50, 60 años, siempre había concursos entre las escuelas, siempre. Ajá. De oratoria, de música, de danza, claro, de pintura. Se perdió eso, desgraciadamente. ¿Ya no hay certámenes? Pues así como se hacía antes, pero ¿a dónde? Qué delicado, pero ¿a dónde? Bueno. Y eso es parte de la Secretaría de Educación, sí, Pública, claro. Que nada les cuesta volver a regresar eso y van a ver qué paz tan importante vamos a tener todos nosotros. Sin duda alguna. Porque el arte y la cultura, bueno, pues tienen ese privilegio. Aurelio, el privilegio es para nosotros tenerte aquí, lo voy a decir como lo siento, que estés vivo, que estemos, sí, vivos, realmente. Hay que darle gracias a Dios y que sigas siendo altamente productivo, que nos sigas regalando a Puebla y de Puebla para el mundo como Factor Radio esta extraordinaria obra que vamos a seguir presumiendo a nivel nacional e internacional, porque reitero, lo tuyo ya no es tuyo, es una obra universal que nos pertenece a todos los poblanos, y en Factor Radio se te quiere, se te admira, nos sentimos muy orgullosos de que estés con nosotros, y te voy a pedir un gran favor, que ya que tengas definida la agenda del 50 aniversario, deja que Factor Radio participe, te acompañe, y demos para adelante con este tema. Por supuesto. Va a ser un privilegio estar contigo. Mi querido Aurelio, te voy a pedir un gran favor. Pero no digas que es a mano santa. Es la, no, no, ¿verdad? No, nada, ni inocente, no, en nada. En tu caso no. Bueno, no lo voy a decir. Ayuda. Nada más. No, nada más, ayuda. Una mano. Sí. Una mano. Sí, porque ver, siempre escucho eso de como una mano inocente, una mano santa. El primero fuera, el segundo fuera y el tercero se lleva esta artesanía. Vamos, mi querido Aurelio, vamos por el primero. A ver. Que queda fuera. Por favor. A ver, vamos a ver, aquí me lo está pasando. Ahí está la cámara de doña Paola Flores que nos sigue. Y a ver, Cristina Prado. ¿Cristina Prado? ¿Será Cristina Prado? Prado. Cristina Prado, lástima, Margarito, queda fuera. Cristina, dale otra vuelta. Discúlpenme, discúlpenme. Dale otra bolsita para que quede bien el pipián, dijera mi abuelita. Vamos al segundo, que queda fuera también. Ay, hagan changuitos, cara, y a mí me gustaría que todos se llevaran premios. Juan Manuel Fernández Flores queda fuera también, mi querido Juan Manuel. Y vamos por el bueno. Ahí está, la mano no santa de Aurelio Leonardo. La mano de Aurelio Leonardo, ahí está. Por favor. ¿Él sabe por qué lo dice? No, no, nada, pura inocencia. Y bueno, el triunfador, el que se lleva este tema es nuestro amigo y seguidor Alfredo Álvarez Sánchez. Ahí está, Alfredo Álvarez, felicidades, se lleva estas artesanías que tienen que ver con la gastronomía y que tienen que ver con la cultura de la Sierra Norte. Volvemos a poner la imagen. ¿Qué son? Son, ¿no? ¿Ya nos puede? Dulces, mermeladas y demás de nuestros artesanos poblanos. Gracias, Aurelio, que te vaya muy bien. Gracias, mi amigo. Cuídate mucho. Cada 8 días aquí estaré presente a través de unos artistas. No, bueno, sin duda alguna el convenio sigue para, sí, para toda la vida. ¿A qué voy, producción? Ya nos vamos. Es corte, pero ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado con la compañía del maestro Aurelio Leonor Solís. Agradezco.